respecto a esta idea, a este sueño que tiene de concretar eh, una entidad financiera provincial con aportes privados para el financiamiento del sector productivo local. Los mendocinos perdimos el Banco de Previsión y el Banco Mendoza. Eh, la mayoría de las provincias tienen bancos provinciales con distintas modalidades, puramente privados, mixtos, eh, eh, públicos privados, eh, con mayoría estatal, con mayoría privada, con mayoría estatal pero gerenciamiento privado. Eh, eh, y la verdad que necesitamos una herramienta propia de financiamiento. Hasta aquí eh, hemos venido puliendo, eh, ese, ese, ese instrumento lo ha ido eh, eh, teniendo el Fondo de la Transformación, pero para créditos... Eh, eh, para créditos para la producción, etcétera, pero nosotros necesitamos un, un banco propio. Ahora que tenemos autonomía fiscal, que hemos logrado equilibrar las cuentas en Mendoza, ahora podemos dar un salto de calidad y capitalizar un banco, pero tiene que ser con socios eh, privados. Eh, y, y buscando tener, pero tiene que ser con mucho profesionalismo para no caer en los errores que caímos cuando tuvimos el Previsión Social y el Banco Mendoza. ¿no? No, tenemos una ley que está vigente, que tenemos, eh, necesitamos un estatuto y necesitamos algunos instrumentos este, y necesitamos una estrategia que es en lo que estamos trabajando con. Eh, un, un grupo de, de técnicos y a mediados de año vamos a estar teniendo una iniciativa mejor. No sé si vamos a alcanzar a hacerlo antes de que termine nuestro mandato, pero creemos que Mendoza tiene que tener nuevamente un banco propio, como lo tienen provincias vecinas, como lo tienen todas las provincias de, de Córdoba, de, de Santa Fe, de Buenos Aires, eh, y lo, pero lo tenemos, que, lo tenemos que arrancarlo de cero. Creándolo sano, que no venga eh, este, eh, eh, sucio, con carteras sucias y demás, contaminados, ¿no? Entonces...